Buenos días, viernes 16 de diciembre de 2022. Habemus media sanción. Luego de 7 horas de sesión a las 17:40 de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la gestión 2023. De ese modo, quedaron ratificados en los hechos los acuerdos anunciados en el seno de la bancada oficialista tras la reunión que sostuviera en horas pasadas un grupo de asambleístas del MAS con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. De ese modo, el proyecto de ley con media sanción de diputados pasó la misma tarde de ayer a la Cámara de Senadores para su revisión. Si bien aún no se oficializó el día en el que el Senado sesionará para tratar el presupuesto, se da por descontado que será sancionado. Como previera el expresidente Evo Morales el pasado domingo, el presupuesto se va a aprobar, solo es cuestión de tiempo. La ordenanza 046 murió de muerte natural. El intento de unas pocas empresas constructoras apadrinadas por oficiosos concejales paseños de avanzar hacia una norma que las exima de todo requisito técnico para levantar torres de hasta 40 pisos en 10 zonas de la ciudad, finalmente fue abortado. Por decisión unánime de 10 concejales presentes en la cuarta sesión extraordinaria del año, la malhadada Ordenanza 046 finalmente fue abrogada. Fueron decisivos en la muerte natural de esta disposición los criterios técnicos de instancias como el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros y Geólogos, además de la acción de una parte de la bancada del opositor Movimiento al Socialismo. Quedan ahora como materias pendientes los respectivos procesos que determinen las responsabilidades administrativas y penales de quienes llevaron adelante la irregular aprobación de la Ordenanza 046. Y claro, la principal tarea de ahora en adelante será la actualización de la normativa referida al uso de suelo en La Paz, tarea que pondrá a prueba las condiciones de gobernabilidad que tendrá a partir de ahora el casi solitario alcalde Arias. Muerta la 046, vive La Paz. El primer trabajo de Calvo. Luego de que este miércoles la justicia cruceña decidiera revocar el arresto domiciliario de 24 horas del líder cívico Rómulo Calvo, ayer tuvo su primera salida laboral y en ese marco informó a los medios de prensa que presentó la metodología con la que va a trabajar la Comisión de Constitución creada por el propio Comité Cívico y cuya tarea será la de replantear la relación política de Santa Cruz con el Estado Plurinacional de Bolivia. Según Calvo, estas instancias comenzarían a trabajar desde enero y serán conformadas por invitados del comité, quienes trabajarán de forma voluntaria y anónima para evitar presiones o injerencias, estimando que la propuesta final sea presentada el 24 de septiembre de 2023. Según Calvo, la primera etapa del trabajo tomará en cuenta las propuestas institucionales e individuales que lleguen al comité, que serán procesadas por la universidad, desconociéndose si dichas propuestas también deberán ser anónimas. Vacación judicial a medias. La justicia de Santa Cruz estuvo muy activa ni bien se inició el receso por fin de año. A la audiencia de este miércoles del cívico Rómulo Calvo le siguió la de los 13 aprendidos por el avasallamiento de una propiedad privada en las Lomas de Arena. En una audiencia que se extendió por 5 horas, la jueza Erika Barrancos determinó enviar preventivamente a la cárcel de Palmasola por espacio de 120 días a los 3 imputados por delitos ambientales. Se adelantó que hay al menos otras 10 personas que fueron identificadas como partícipes en la toma de ese predio y, por tanto, serán convocadas a declarar. La familia Kim, propietaria de las tierras avasalladas, manifestó su satisfacción por la decisión de la jueza, mientras que familiares de los detenidos alegaron su inocencia. Para completar una agitada jornada este jueves, la Fiscalía de Santa Cruz procedió a la aprehensión de Fernando Pacheco, exsecretario de Salud de la Gobernación cruceña y hombre de confianza de Luis Fernando Camacho, quien hace más de 3 meses desapareció tras ser denunciado por corrupción. Con el tiempo suficiente para ordenar bien las ideas y afinar las estrategias legales,
Pacheco se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público, quedando aprehendido para prestar su declaración informativa y luego ser llevado a una audiencia de medidas cautelares en caso de que el fiscal de la causa lo considere pertinente. En su condición de director de salud de la administración del gobernador Camacho, el ahora aprehendido y denunciado por coimas Fernando Pacheco administró en un año más de 200 millones de dólares. Un día las mujeres, otro día los niños. El alarmante promedio de la última semana de un feminicidio por día fue cortado este jueves, pero la muerte por violencia no se detuvo y ayer le tocó a un niño de 8 años que se convirtió en la víctima de infanticidio número 36 en lo que va de este año. El episodio se registró en la localidad de Carreras, al sur de La Paz, e involucra a la madre y al padrastro del niño, quienes según las primeras pericias lo habrían golpeado y luego ahorcado. Y una vez muerto lo llevaron al hospital de Mecapaca, indicando que cuando regresaron a su vivienda habían encontrado inconsciente al menor. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen confirmó que tanto la madre como su pareja están detenidos, acusados por el delito de infanticidio, el número 36 del año. Sin pistas del biocida de la UPA. A pesar del anunciado compromiso de varias instancias en sentido de extremar recursos para esclarecer las circunstancias en las que dos canes murieron tras caer del cuarto piso de un edificio de la Universidad Pública del Alto, hasta este jueves, poco y nada se concretó. Activistas defensores de animales solicitaron que a través de la POFOMA se pueda canalizar una investigación, partiendo por las imágenes de las cámaras de seguridad de la universidad y siguiendo por una autopsia a ambos canes, que sea realizada por un veterinario imparcial. Al margen de establecer algunas hipótesis de lo sucedido, no se supo nada sobre quién sería el autor de este hecho, que podría tipificarse como biocidio, penado con hasta 5 años de cárcel. Una semana sin el gato Tito. Otro escenario de anuncios sin resultados es el que rodea el caso del gato Tito, que a una semana de su desaparición todavía sigue sin retornar a los brazos de su dueña. El hecho de que un ministro y 4 instituciones gubernamentales estén tras las pistas del felino llamó la atención a la prensa internacional, que dedicó papel y tinta al caso. Una nota publicada en el periódico del País de España, firmada por Andrés Rodríguez y titulada La búsqueda del gato Tito, un asunto de Estado en Bolivia, hace una reseña del hecho y pone de manifiesto las esperanzas de la dueña del gato y de las autoridades involucradas en el hecho de poder encontrar pronto y sano al gato Tito, haciendo énfasis en que esta situación podría derivar en una multa de hasta $10,000 contra la aerolínea, lo que no lograron artistas, ni deportistas, ni científicos bolivianos, que es aparecer en la gran prensa europea, lo logró Tito con su dramática historia de final abierto. Bolivia, cuarta en crecimiento en 2023. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó ayer su previsión del crecimiento que registrarán en 2023 las economías de las regiones y de los países que la componen. Según el organismo, el próximo año el PIB de la región crecerá apenas un 1,3% en promedio, siendo que los países que tendrán una mayor expansión de su economía serán Venezuela con 5%, seguida de República Dominicana con 4,6% y Paraguay con 4%. Un crecimiento medio aparecen en cuarto lugar Bolivia y Uruguay con 2,9%. Luego figuran Perú con 2,2%, Ecuador con 2%, Colombia con 1,5%, México con 1,1%, Argentina con 1% y Brasil con 0,9%. En el último peldaño aparecen los dos países que en 2023 registrarían un decrecimiento en su economía: Chile con 1,1% negativo y Haití con 0,7% negativo. La pulseta por el pollo. Tras los anuncios realizados por el gobierno nacional, según los cuales está garantizada la entrega en tiempo y forma de alimentos para pollos a los avicultores del país, descartando de ese modo cualquier desabastecimiento o incremento de precios en el mercado, ayer los productores avícola confirmaron
que la producción de carne de pollo está garantizada, pero indicaron que el precio podría sufrir algunas variaciones. Según los avicultores de Santa Cruz, la provisión de grano por parte del gobierno no es regular durante todo el año y eso genera picos de desabastecimiento. No obstante, revelaron que su sector creció un 9% en 2022. Cabe recordar que hace unos días, autoridades del Ejecutivo denunciaron el intento velado de los avicultores cruceños de subir el precio del pollo para trasladar al bolsillo de los consumidores las pérdidas que sufrieron por los 36 días del paro cívico convocado por Camacho, Calvo y Cuellar. En el mundo, congresistas peruanos en su encrucijada. Con un nivel de aprobación que no llega ni al 10% y con el clamor popular exigiendo su salida, los congresistas peruanos que hace una semana destituyeron al presidente Pedro Castillo debatían hasta entrada la noche del jueves la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales en un intento por amainar el descontento popular, que con sus diferentes manifestaciones ya cobró la vida de 8 personas y dejó más de un centenar de heridos. Horas antes de la sesión congresal, la presidenta Dina Boluarte aseguró que, atendiendo el reclamo de los ciudadanos, ratifica su propuesta de adelantar las elecciones e invoca al Congreso a acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo, aseveró la presidenta Boluarte. El proyecto de ley para el adelantamiento de las elecciones a diciembre de 2023, que se debatía anoche en el Congreso peruano, fue presentado por los diputados Jaime Quito, Susel Paredes y Digna Calle, iniciativa que fue rechazada por varios congresistas durante sus intervenciones en el Pleno, buscando mantener sus privilegios, desoyendo el clamoroso pedido de las calles. Entre tanto, el juez Juan Carlos Checkley se arrestaba a anunciar su decisión respecto al pedido del fiscal para mantener en detención preventiva durante 18 meses al expresidente Pedro Castillo y a su ex primer ministro Aníbal Torres. Y en los deportes, voleibol, un asunto de cochabambinos. Luego de la reciente consagración en La Paz del Club Olímpico de Cochabamba en la Liga Superior del Voleibol Rama Femenina, el torneo de varones que viene disputándose en La Yasta también perfila como candidatos al título a los equipos de ese departamento. En la vibrante tercera fecha disputada la noche del miércoles, los locales San Martín y Olympic vencieron a Nimbles y a Ingenieros de Oruro respectivamente, y de ese modo se apuntaron como favoritos en la carrera hacia el título. Los Santos ganaron a los también locales de Nimbles por 3-2, mientras que Olympic superó al equipo orureño por 3-1. La noche de este jueves tenía a San Martín el más firme candidato al título, enfrentando al débil equipo cruceño de UTEPSA.